What do you think? Muy buenas noches. Gracias, Marlo. Muy buenas noches. Sean bienvenidos todas y cada uno de ustedes. Eh, estamos en nuestra cuarta sesión de Amazonía y resistencia climática. Eh, el día de hoy estamos este, también transmitiendo y damos la bienvenida a aquellos compañeras, compañeros que se están conectando y nos están acompañando a través del Facebook Live. Entonces, una gran bienvenida para ellos. Bien, en la semana pasada, eh, perdón, en la sesión pasada dejamos inconclusas algunas actividades o nos fuimos con algunas con algunas tareas y eh, Voy a compartir pantalla, este, por favor, este, Augusto, si me lo permite, es Marlon, y compartimos algunas, gracias, algunas, algunas iniciativas y propuestas para su, superar los problemas generados por el extractivismo. Realmente tuvimos una participación muy, muy amena, bastante activa, y quiero empezar por favor recordándoles y recordándoles a cada uno de ustedes, a todos, a todas, que esto no es exactamente un webinar. Que no estamos utilizando, esto es una escuela. Por lo tanto, la interacción, la participación de ustedes es totalmente requerida, necesaria y valiosa en todas las actividades que venimos realizando. Entonces, les quiero pedir por favor de que mantengamos esa actividad que venimos, con, que venimos concretando, que participemos en los grupos que estamos participando, que hagamos nuestras preguntas porque no hemos querido hacer un webinar. ¿no? Cuando es un webinar, que es una ponencia de un experto que simplemente, que simplemente habla, entonces nosotros la proyectamos y los tenemos a ustedes al otro lado de, de la pantalla con alguna pregunta que otra pregunta. Pero esto es un proceso formativo. Esta es una escuela de activistas y estamos esperando que, que cada uno de los temas trabajados y tratados aquí enriquezcan la participación, el conocimiento y que sean un aporte para ustedes para desarrollar conciencia y alternativas de solución climáticas. Sobre todo ustedes que están en proceso, muchos de ustedes en proceso de formación, en proceso de formación y que pueden. Eh, aportar con cada uno de sus conocimientos. Bien, entonces yo quiero empezar por favor compartiendo mi pantalla sobre las iniciativas y propuestas para superar los problemas generados por el extractivismo que hemos registrado, que hemos recogido de los comentarios que ustedes han propuesto en la sesión anterior. Entonces tenemos fortalecimiento, como podemos ver, hemos tratado de... Hemos tratado de, de agrupar las ideas. Entonces, tenemos, por un lado, bueno, tenemos el grupo 6, que realmente nos dio distintas alternativas, nos dio cinco, cinco iniciativas totalmente válidas, eh, de las hemos, hemos lo hemos capacitado, lo hemos puesto en la parte de capacitación. Sin embargo, habló de sensibilización, de organización, de alternativas de solución en el entorno. ¿no? Entonces, muy valioso. Después tenemos otro aporte muy importante y que ha salido bastante, es el fortalecimiento de, de la OEFA, pero un fortalecimiento efectivo, ¿no? Un fortalecimiento que garantice que los procesos de I EIA sean procesos que realmente aporten. Luego, otra que salió, ha salido mucho también, es la migración a otras actividades distintas a minería. Tal vez... Tenemos que girar nuestra mirada, mirar nuestra relación en una mirada distinta a las actividades que estamos realizando, a las actividades eh, que venimos realizando y no pensar de que Perú es un país minero y solamente un país minero y que no tenemos otra forma, otra forma de progreso como nos lo han hecho ver. Buscar un marco normativo y su modificatoria, que es un proceso. Que, que justamente aporta a todas las actividades que venimos, que venimos realizando. Estas son iniciativas de ustedes, de cada uno de ustedes, de cada uno, de cada uno y cada una de ustedes que han compartido y nos han dado. Al igual que la semana que la sesión anterior esta, estas iniciativas las vamos a compartir por WhatsApp para que todos las puedan tener. Entonces, sí me gustaría de que ahorita que estamos presentándolas, si tienen algún comentario lo dejen en el chat para poder para poder completar porque el tema de hoy que vamos a trabajar es amazonía y resistencia a los problemas climáticos, ¿no? Entonces eh, incentivo de actividades mineras que eso está dentro de migración a otras actividades distintas marco normativo toma de decisiones por los pueblos afectados bueno acá tenemos un montón para hablarnos consulta previa autorregulación etcétera etcétera y estas son algunas, orden, ordenamiento territorial, es algo que ha salido bastante también en los comentarios que ustedes han dicho, que no están muy lejos de la realidad, realmente se requiere de un ordenamiento territorial efectivo, sustancial, que pueda ayudarnos a delimitar estas actividades, estas actividades extractivas dentro de los territorios y su afectación en el cambio climático. ¿no? Mejora de la tecnología de la minería, eso es una muy buena... La propuesta y estas es promocionan algunas de las actividades que salieron durante nuestra sesión anterior. Entonces, eh, si hubiese algún comentario más para poder este, si hubiese algún comentario que alguien quiera compartir, bienvenido. Y si no, con el compromiso de enviar es, estas iniciativas y propuestas para superar los, los problemas generados por el extractivismo al WhatsApp que son sus propuestas sistematizadas de acuerdo al trabajo de grupo realizado. Entonces, se los enviamos y le damos paso, dejo de compartir pantalla y le voy a dar paso el día de hoy a Romina. Ella va a ser nuestra ponente el día de hoy hoy. Ella va a hablarnos justamente sobre los problemas que sufre la, la Amazonía, los conflictos que presenta la Amazonía en cuanto al tema, en cuanto al tema climático. Adelante Romina. Hola Ceci, muchas gracias y eh, buenas noches a, a todos y todas. Muchas gracias por, por invitarme por esta, a esta charla. Eh, les agradezco mucho a todos los que se han matriculado, inscrito, anotado para este curso eh, que se está haciendo a nivel del MOSIC, que está tocando varios temas, entiendo yo, con la idea de generar una visión mucho más amplia del problema al que nos enfrentamos. Sé que hay algunos pocos compañeros que vienen de escuelas pasadas, así que eh, vamos a y que la mayoría en realidad son nuevos, así que vamos a tratar de trabajar el tema de Amazonía siempre con la con la posibilidad de que puedan intervenir, ¿no? de que nos puedan alcanzar preguntas, acotaciones, si es que ustedes lo consideran pertinentes o aclaraciones, no. Así que yo voy a empezar a compartir mi pantalla. Este, a ver, denme un segundito. Creo que aquí estamos. Eh, no sé si ya se ve. ¿Sí? Y empezaría entonces a contarles que eh, el día de hoy vamos a trabajar este tema de Amazonía y cambio climático. Eh, este, es una, este es un tema bastante interesante y que además ha generado eh, mucha atención o mucho interés en los últimos años, ¿no? Sobre todo a raíz de una serie de noticias que, este, como vemos, involucran a la Amazonía, ¿no? Entonces, yo quisiera empezar con ustedes a plantearles cuál es la visión que tenemos desde el Movimiento Ciudadano frente al cambio climático sobre la Amazonía, que no es una posición que es, es propia, que es solamente elaborada a raíz del MOSIC, de lo que pensamos del MOSIC, sino que en realidad va recogiendo una serie de este, discusiones, conversaciones, conceptos y conversaciones que se tienen con otras organizaciones. Y también, eh, cuando hablo de otras organizaciones, no solo hablo de las organizaciones, digamos, eh, instituciones que estamos en Lima, sino sobre todo también con las organizaciones amazónicas con las que intercambiamos y, y trabajamos. Eh, entonces, yo les quisiera plantear, eh, cuando hablamos de, de Amazonía, ¿de qué, de qué estamos hablando? ¿no? Eh, nosotros cuando hablamos de Amazonía estamos hablando de una entidad bastante compleja, ¿no? Solemos creer que la Amazonía es esta gran masa verde que a veces vemos en las fotos, en realidad que son como territorios grandes, inhabitados llenos de bosques y animales este, que no conocemos, pero en realidad la Amazonía es muchísimo más que eso. Y creo que esa es una mirada que va a ser muy importante y va a ayudar a permitir a que nosotros entendamos la, la complejidad de los problemas que abordamos. ¿no? En ese sentido, nosotros decimos eh, que la Amazonía es una entidad compleja en la que convergen y se superponen tres espacio tiempos Voy a explicarme. Eh, digo que convergen porque son, eh, porque crean, digamos, o sea, la unidad de, de, de estos elementos crean ¿no? nuevos escenarios y se superponen porque son eh, fenómenos que se dan unos con los otros, ¿no? que se van creando entre ellos y que no son fenómenos separados. Cuando hablamos de estos tres espacios-tiempos, estamos hablando de la cuenca hidrográfica. Estamos hablando de la biodiversidad, entendida en su más amplia expresión, no solamente estamos hablando de las, de las especies animales o vegetales, sino también incluso hablamos de los pueblos. Y tercero, estamos hablando de todo lo que significa la historia colonial y republicana, que viene a partir, digamos, de la, de la invasión de América. ¿no? No, nosotros no hablamos de la conquista, no hablamos de la, este, del descubrimiento, sino estamos hablando de... Eh, la invasión ¿no? de, 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 otros, de, de otros comunidades no humanas a esta parte, digamos, del mundo que fue este, lo que conocemos el día de hoy como américa y que tuvo un impacto muy grande en todos nuestros países, más allá de la amazonía, pero en particular vamos a ver qué ha pasado con la amazonía. cuando entonces hablamos de la cuenca amazónica, yo les estoy mostrando, ustedes pueden ver este mapa. Este es un mapa que eh, en la línea morada lo que nos demuestra es cuál es la extensión, hasta dónde abarca, digamos, lo que significa la cuenca amazónica. La cuenca amazónica son todos estos rasgos dominantes del espacio geográfico, ¿no? Es decir, ríos, eh, lo, lo, la extensión de los ríos, ¿no? La extensión, digamos, de lo que se conoce como el ecosistema. Eh, amazónico, no este y como ustedes verán es un es bastante extenso y ocupa digamos la cuenca amazónica abarca nueve países estos nueve países son Venezuela Bogotá o sea Venezuela Colombia Ecuador Perú Brasil Bolivia no este Surinam Guyana lo que se entiende como Guyana francesa que es una colonia no de Francia entonces como vemos es una es una, eh, es una extensión bastante amplia, ¿no? Y entonces, eso, el, pro, el gran problema que tiene es que a veces nosotros hablamos de la Amazonía peruana, la Amazonía brasileña y de los problemas que cada uno de estos países tiene en los territorios amazónicos, pero en realidad estamos hablando de un espacio mucho más grande y complejo que, eh, debido a esta interrelación, eh, va los efectos no son separados no o sea no es que lo que pasa en la amazonía brasileña no le afecta a la amazonía peruana porque es eh, un en realidad es una sola amazonía solo que bueno tiene estas divisiones más que tienen que ver con el ordenamiento geopolítico no pero como vemos la cuenca amazónica es bastante amplia y este tiene un alcance que eh, incluso va más allá de lo que nosotros entendemos como amazonía si ustedes se ven se fijan incluso en el caso del del Perú, se van a dar cuenta que lo que se entiende como Cuenca Amazónica as, está casi cerca incluso de Arequipa, de la que uno no pensaría que tiene que ver con nada con la Amazonía, y está muy cercana a la costa, ¿no? Eh, en regiones que ya no necesariamente tienen Amazonía, pero en todo caso, lo que eso demuestra es que la influencia de la Cuenca Amazónica es mucho más amplia de la que nosotros vemos, ¿no? Este, por encima, ¿no? Este, estamos hablando de lo que ocurre debajo de los territorios. El segundo gran espacio-tiempo ¿no? este, del que hablamos es el tema de la biodiversidad ecosistémica. Este, es, este mapa, este, una vez que hemos delimitado qué es la cuenca amazónica, qué es esta línea morada que les comentaba, podemos ver todos estos, digamos, estos espacios en verde, ¿no? en, verde en amarillo, de diferentes colores, que lo que demuestran son diferentes tipos de ecosistemas particulares que existen dentro de la gran Amazonía. ¿no? Y lo que se reconoce es que dentro de la Amazonía, de lo que se conoce como el territorio amazónico, existen grande, 14, gran, 14 grandes divisiones ecosistémicas, es decir, pequeños espacios, ¿no? Bueno, pequeños por decirlo de alguna manera, pero que tienen eh, condiciones eh, particulares dentro de la Amazonía, que pueden ser eh, digamos, cuando hablamos ecosistémicas podemos hablar de especies, ¿no? Eh, que por determinados climas que existen dentro de la Amazonía solo existen en determinados espacios, ¿no? Y lo que nos damos cuenta es que esta biodiversidad ecosistémica este, tiene que ver pues con un con un complejo entramado ¿no? de, de territorios, pero también, digamos, de especies animales, vegetales y de personas ¿no? que vivimos o que viven dentro de la, de la Amazonía. ¿no? Eh, ahora, una cosa que es bastante curiosa es que, por supuesto, la Amazonía no es el día de hoy lo que era hace 150 años, pero tampoco no lo es eh, como era hace muchísimos, muchísimos más años, porque en realidad este territorio se ha ido transformando de manera que, eh, es el, eh, como lo conocemos el día de hoy, no, pero ha sido muchísimo más complejo. las condiciones de vida se han ido transformando y precisamente permitiendo que exista una gran biodiversidad. ¿no? Eh, y entonces tenemos esta segunda, esta segunda dimensión. y la tercera dimensión es lo que significa, les decía yo, la historia colonial y republicana que tiene que ver con precisamente la invasión de américa. ¿no? Este, eh, por, la, por España, por Portugal, digamos que son eh, partes de los países que eh, en sus temas de exploración, ¿no? O sea, encuentran estas tierras, no las descubre, sino que las encuentran, ¿no? Y eh, deciden establecerse aquí, eh, ocasionando una serie de fenómenos que son bien complejos, ¿no? O sea, eh, cuando. Eh, ocurre la, la, la colonización, ¿no? porque es exactamente eso lo que ocurre, la colonización de lo que consideramos este, la América, este, encontramos que hay choques de culturas, hay choques de entendimiento ¿no? sobre cómo se entiende el mundo, este, la vida, este, las necesidades, ¿no? Eh, y no necesariamente eso es algo bueno, o sea, a veces solemos pensar y hay toda una historia. Eh, en relación a lo que significan los países atrasados o adelantados, pero en realidad yo les invito a que no pensemos en esos términos, sino más bien que nos demos cuenta que ha habido, digamos, un, es un fenómeno muy fuerte lo que ocurrió aquí y esta historia colonial y republicana ha tenido efectos en particular en la Amazonía que ha afectado, digamos, a los pueblos, ¿no? Nosotros conocemos que ha habido un. Que los pueblos fueron diezmados, ¿no? Porque los, la, las personas nativas de América Latina, o sea, de, de América, fueron considerados, digamos, seres inferiores y fueron esclavizados, en muchos casos fueron, este. Um, se, se, se murieron muchísimos, ¿no? este, muchísimas, muchísimas personas precisamente en este afán de la búsqueda de nuevos recursos para las colonias, ¿no? este, para los países de, europeos, entre otras cosas. Y este, es una historia bastante larga que, digamos, nos llega hasta el día de hoy porque seguimos manteniendo las mismas lógicas, a pesar de que ya no dejamos de ser colonia, pero mantenemos ciertas lógicas coloniales dentro de la Amazonía porque seguimos viendo... A la Amazonía como un espacio al que se conquista, ¿no? Al que hay que eh, entrar a desarrollar, ¿no? A modernizar, este, o a, al que extraer, digamos, cosas para el, para el beneficio de aquellos que no vivimos en la Amazonía. Entonces, eh, estamos hablando de algo bastante complejo en la Amazonía, digamos, en total existen más de 51 pueblos amazónicos en el caso del Perú, y más de 300 en el caso de toda América, ¿no? Eh, sin contar, por ejemplo, por supuesto, algún pueblos amazónicos que están en contacto inicial que no necesariamente este se tienen eh, mapeados en su totalidad aunque sí se conoce pues que existen muchísimos no y hay registros de los países no entonces en realidad la historia de nuestra amazonía tiene muchas muchas cosas que eh, sin, sin nos interesar un poco más la historia, yo les eh, invito, por ejemplo, a que puedan revisar lo que ha sido este, la historia del caucho, ¿no? de la extracción del caucho, eh, en el caso, por ejemplo, eh, particularmente peruano, que no solamente ha ocurrido acá, pero digamos, en particular lo peruano, para que se den cuenta de lo que ha significado lo cruenta, lo difícil, lo sangrienta y lo terrible que ha sido la historia para los pueblos amazónicos. ¿no? Eh, este mapa que yo les estoy mostrando trata de reflejar un poco lo que ha significado precisamente esa mirada extractiva. Cada uno de estos colores lo que significa son eh, proyectos mineros, proyectos de carreteras, eh, proyectos de... Eh, como eh, de grandes espacios agrícolas para monocultivos, hidroeléctricas, entre otras cosas. ¿no? Entonces nos damos cuenta que si uno va su, superponiendo, digamos, los territorios, lo que consideramos la biodiversidad, la historia colonial y republicana, y la cuenca amazónica, lo que vemos es que en el territorio está todo menos vacío, ¿no? O sea, es bastante complejo las dinámicas, lo que existe en, en esta parte, digamos, de, del mundo. Y una cosa que puede ayudarnos precisamente a, a darnos cuenta que cuán poco conocemos sobre la Amazonía o incluso eh, qué mal nos enseñan algunas cosas, digamos, en, en, las, en las escuelas, tiene que ver precisamente con cómo miramos, por ejemplo, el país. O sea, cuando, cuando miramos un mapa del Perú cómo vemos el Perú, cómo los, lo entendemos, ¿no? A nosotros en el colegio nos han enseñado que existe costa, sierra y selva, y que son tres fronteras geográficas que este, se dividen con una línea casi que este, final, ¿no? Es una línea que divide estos ecosist a, estos, a estas tres partes del, del Perú y este, son realidades distintas, ¿no? Entonces, eh, esa es, digamos, la, la idea de lo que solemos, tener cuando pensamos en el Perú e incluso si ustedes se fijan eh, tenemos muy poca conciencia de lo que significa en términos de expansión territorial lo que significa la Amazonía no este Casi casi no sabemos mucho de la Amazonía, no nos enseñan de la Amazonía, no conocemos mucho de la historia amazónica, no existe, digamos, una historia contada a partir de la Amazonía, siendo que la Amazonía es, eh, ocupa más del 60% de nuestro territorio nacional. Entonces, si ustedes ven el mapa, digamos, eh, uno de los mapas van a ver tres grandes divisiones. Y si ven el mapa nacional de los ecosistemas, que es un mapa que ha salido en los últimos años por el Ministerio del Ambiente, en realidad se van a dar cuenta que la división es muchísimo más compleja, ¿no? que no son líneas casi rectas las que separan un, un, una franja de la otra, sino que en realidad están entremezcladas, ¿no? este, están interrelacionadas, están como mezcladas en buena parte, ¿no? Y que no solamente existe costa, sierra y selva, sino que existen una serie de ecosistemas que se van creando unos a los otros. Entonces, esa mirada compleja es la que necesitamos para entender precisamente la, la Amazonía, ¿no? Eh, hasta ahí, digamos, una, una, primera, una primera revisión, ¿no? Eh, ahora si nosotros queremos seguir pensando en la Amazonía, tenemos que revisar lo que conocemos, lo que creemos que conocemos o lo que creemos que sabemos no sobre lo que significa la Amazonía. Y sobre lo que nos han dicho también, que es la Amazonía. Entonces, cuando uno piensa en la Amazonía uno eh, suele pensar, decíamos, en un gran espacio, digamos, boscoso, no este, donde casi no, no, no es habitado por muchas personas, ¿no? Y eh, una cosa que digamos, rodea mucho la, la historia, la idea de lo que significa la Amazonía, es que es un espacio donde hay grandes recursos que explotar. Si nosotros hemos visto incluso la campaña electoral que estamos viviendo en este momento, se sigue hablando, por ejemplo, de la Amazonía, así como de otros territorios no amazónicos, ¿no? Como este, espacios donde hay grandes recursos que explotar, ¿no? Este, entonces lo único que hay que hacer es sacarlos y por eso cuando uno los saca y los tiene y los vende, se vuelve rico, ¿no? Entonces esta imagen de la... Amazonía este, o de los territorios es bastante común en nuestro país, pero en la Amazonía además se cree que estos son recursos inacabables, ¿no? que estos son recursos que nos tienen que servir para llevarnos a un tipo de, de desarrollo. Y este, incluso si ustedes piensan, eh, tienen algunas referencias culturales, yo no sé si algunas, algunos habrán escuchado, por ejemplo, de, de El Dorado, ¿no? como estos lugares donde eh, se encuentran grandes cantidades de oro, de recursos, este, que están a la espera de aquellos intrépidos, ¿no? este, que puedan buscarlos, que se adentren en los territorios. Entonces, esta imagen es una imagen bastante... Eh, común sobre la Amazonía, ¿no? Y en realidad no necesariamente, digamos, es este equivocada en el sentido de que no es que sea un territorio falto de recursos, es, tiene muchas cosas, ¿no? Pero no es necesariamente inacabable, ¿no? Y otra cosa es que no porque tenga una serie de lo que se entiende como recursos, a mí no me gusta esta palabra, pero en todo caso, para entendernos, eh, ya que existen tantos recursos, estos deban ser explotados como tal, ¿no? Entonces, a nivel global se habla de la Amazonía como, una tercera, como la tercera región geoestratégica en provisión de materias primas para el mundo industrial. Es decir, el mundo ve a la Amazonía como un espacio del que hay que sacar eh, madera, del que hay que sacar oro, del que hay que sacar animales, entre otras cosas. ¿no? Eh, y esta es una visión que se ha incrementado además con una, una lógica política en las últimas... 50 años, ¿no? Este, en los que además este ideal del desarrollo como la ciudad, el carro, la casa, el dinero, el reloj, este, la tecnología, este, se parece incompatible con lo que parece la Amazonía, que la solemos entender como espacios que están atrasados o que no tienen tecnología o que son premodernos, que están habitados incluso por pueblos que no necesariamente, este, que, que están atrasados, ¿no? Esta lógica tan terrible de. de de mirar a la amazonía este como, como con desprecio incluso ¿no? sobre lo que es y lo mismo con los pueblos. ahora en contraparte de esto digamos la amazonía no es un territorio aislado, no es un territorio inhabitado que necesita desarrollo. en realidad la amazonía es la selva más extensa del mundo eh, es un espacio que además provee del 20% del agua dulce que se incorpora a los océanos o sea la cuenca amazónica provee, ese porcentaje de agua dulce, ¿no? Este, además, por ejemplo, tiene el 50% de la biodiversidad mundial, un tercio de los árboles del planeta y, como decíamos, eh, viven más de 40 millones de personas. 522 eh, 522 pueblos indígenas, entre ellos Piasis, ¿no? Este, lo que estábamos diciendo, estos pueblos en aislamiento voluntario, además de poblaciones ribereñas, es decir, la Amazonía no solo está habitada por pueblos indígenas, ¿no? sino que también hay pueblos migrantes, hay pueblos ribereños que se han ido asentando con el paso de la historia, pero entonces es un espacio totalmente habitado, ¿no? Este, pero que al ser tan extenso, ¿no? este, y en nuestro caso, en el caso del Perú, nosotros al concentrar el 30% de nuestra población en una ciudad que es Lima, o sea, pareciera, pare, pareciera deshabitado, pero no, no lo es. ¿no? Entonces, eh, una vez más aquí, la invitación a que eh, pensemos qué es lo que conocemos o creemos conocer de la Amazonía y contrastarlo con realmente si es, si es así no este, como nos lo presentan como lo hemos conocido este y qué más podemos averiguar conocer sobre la Amazonía eh, pasada digamos esta parte como más introductoria que lo que tiene como por objetivo es invitarlos a cuestionarse algunas cosas eh, y a mirar con amplitud, digamos, eh, lo que significa la Amazonía, sería importante entonces hablar de cuál es el rol que cumple la Amazonía cuando hablamos de cambio climático, porque se habla mucho de esta relación, pero entonces hay que explicarla, ¿no? Eh, la Amazonía, o sea, el bioma amazónico es muy importante para dos ciclos, ¿no? De los que se habla. Eh, que tienen que ver con el ciclo del agua y el ciclo del carbono. Son dos ciclos que son fundamentales que se producen en la Amazonía y que tienen impactos más allá de la Amazonía, ¿no? Eh, el prim el, lo interesante de estos dos ciclos es que eh, captan, acumulan, transforman, ¿no? Este, elementos de la Amazonía y este, generan otros procesos, ¿no? Y impulsando fenómenos... Climáticos, ¿no? Este que, que tienen un impacto muy particular. Entonces voy a, voy a pasar a explicar est estos dos procesos, ¿no? Que son dos procesos interesantes. El primero es el ciclo del carbono. Este, este es un ciclo por el cual, digamos, eh, las, los árboles, ¿no? O sea, capturan la energía del sol. ¿No? y eh, producen digamos eh, este proceso de fotosíntesis y liberan oxígeno no eh, buena parte de esta de esta del carbono es almacenado, ¿no? En la, en, los terri en, en la parte, digamos, en la tierra y en los árboles, ¿no? Es capturado, digamos, por estos árboles que mediante eso generan el proceso de fotosíntesis y liberan oxígeno. Eso es bastante importante porque, digamos, eh, eso permite, digamos, a nivel global mantener, ¿no? Un nivel de oxígeno que permite la vida en el, en el, en el mundo, o sea, lo que estamos haciendo nosotros a nivel global es trastocar precisamente estos ciclos porque hay una producción excesiva, digamos, de, de gases de efecto invernadero, entre ellos, por ejemplo, este, el dióxido de carbono, ¿no? Que precisamente lo que están haciendo es alterar las condiciones de vida, o sea, están generando, digamos, un desequilibrio este, que no se vive solamente en la Amazonía, sino que va a ser de un efecto global. Y por el otro lado tiene el ciclo del agua. Este es un ciclo también bastante interesante porque, eh, por ejemplo, en la, Amazonía, eh, en la Amazonía suele llover mucho, ¿no? Este, y los árboles eh, precisamente capturan buena parte, digamos, de esa, de esa, de, de esa agua, ¿no? Este, que de las lluvias, precisamente. Eh, para generar, digamos, otros procesos como el, el de la evotranspiración. Es decir, eh, empiezan a sudar por, los, por las copas de los árboles, ¿no? Este, toda, ese, toda esa humedad que se ha capturado, ¿no? Este, mediante las raíces, que son la, las raíces de los árboles amazónicos, suelen ser raíces muy pequeñas, o sea, muy, o sea, muy profundas, pero que tienen como... En las grandes raíces tienen como pequeños eh, pelitos, ¿no? Que van atrayendo todo el agua y eso se pasa por todo, digamos, todo el árbol hasta sudarlo, ¿no? Al, hasta transpirarlo por las copas de los árboles, que es lo que genera, que lo que genera es precisamente un proceso que se conoce como los ríos aéreos. Tal vez ustedes ya lo han visto, ya lo conocen, es bastante fascinante y lo interesante es que esta... O sea, todo esto que se conoce como los ríos aéreos son estas grandes concentraciones de nubes, ¿no? Que generan nuevas lluvias y que también, por los llevados por los vientos, digamos, eh, que existen, terminan chocando con la, con los Andes, ¿no? Para generar lluvias en la zona andina. Entonces, como ustedes verán, hay pues esta relación que es compleja, que si se trastoca tanto el ciclo del carbono como el ciclo del agua, lo que vamos a tener es precisamente cambios, digamos, en estos procesos que eh, dan vida y generan condiciones de vida en otros territorios más allá de la, de la Amazonía, ¿no? Eh, se, se conoce que en el caso del Perú, el 97% de las reservas de carbono este, están precisamente en las regiones amazónicas, ¿no? Está Loreto, está Ocayari, está Madre de Dios, Amazonas, entre otras, ¿no? Y se estima, ¿no? que los árboles, o sea, precisamente por este proceso de evapotranspiración, movilizan, ¿no?, 22 billones de litros de agua evaporada. O sea, realmente eh, es impresionante la cantidad de agua que eh, se encuentra, digamos, en forma de, de vapor de agua, ¿no?, en... en en el, suspendida, digamos, en el aire que se va a transportar hacia otros, hacia otros territorios. Aquí yo no sé si se pueda, si se escucha, si me puedes confirmar, Marlon, si se escucha la, el sonido. Marlon. Si se escucha, sí si se escucha, Romín. Ah, ya. Entonces yo les quiero, precisamente para que puedan ustedes entender qué significa la evapotranspiración, es decir, este ciclo del agua. Quisiera mostrarles un extracto pequeñito de una serie de documentales que en las que, bueno, presentó este actor que es bastante conocido, que es Will Smith, ¿no? Eh, que lo pueden encontrar, me parece, no sé si ya sigue en Netflix, pero en todo caso estaba en Netflix. Eh, es una serie, digamos, que es, explora... El mundo, y en uno de sus capítulos precisamente habla de la Amazonía y de lo que se conocen como los ríos voladores. Entonces, se los voy a, se los voy a mostrar porque es cortito, pero es bastante interesante. Uy. Ahora no se escucha. Ah, okay. A ver. Oh, a ver, a ver, a ver. Creo que. Uh, si, me, si me puedes ayudar aquí short zone, aquí. Ahora sí con fe. En todos estos años pensé que el bosque tropical era los pulmones del planeta. Y claro genera mucho oxígeno, pero lo usa todo. El bosque tropical nos ayuda a respirar, pero no por el aire. Hay un río en la Amazonia. No, no ese río. Existe otro río. Un río en el cielo. Si uno pudiera ver en el interior de los árboles, uno vería cómo succionan el agua desde el suelo del bosque. Cuando el agua llega a la parte más alta, la combinación del sol y el viento la convierten en un río caudaloso. Un río volador. Este río de nubes fluye por toda Sudamérica, oscureciendo todo lo que está debajo de él. Hasta que choca con un muro de ladrillos. De aproximadamente 7.000 kilómetros de largo y de un poco más de 6 kilómetros de alto. Los Andes. Las nubes se condensan y se vuelven gotas de lluvia, las cuales bajan por las laderas y fluyen directo hacia la cuenca del Amazonas, erosionando las rocas y convirtiéndolas en sedimento. Y a la espera de estos sedimentos, está un organismo extraordinario cuatro veces más delgado que un pelo humano. Se llama diatomea. Las diatomeas son el secreto del suministro de oxígeno de la Tierra. Respire una vez. Ahora otra. Ahora piensen esto. Una de esas respiraciones fue totalmente suministrada por esos pequeños bajo el mar. Bueno, entonces, como ustedes han visto en realidad, el rol cli o sea, climático que tiene la amazonía es bastante, bastante importante. Eh, y es bastante interesante, digamos, ver cómo eh, una, una parte del territorio eh, que, del que desconocemos tanto es tan importante, digamos, para que pueda existir vida en la tierra, no solamente en esta parte del mundo, sino en general. Eh, en el mundo entero, ¿no? Entonces, ahí podemos entender cuál es la importancia de proteger, ¿no? De preservar la Amazonía y no de verla como una fuente de recursos inacabables, sino más bien una fuente de eh, vida a la que hay que proteger, mantener, preservar, ¿no? Este, no significa esto que no se deba tocar que no se debe interactuar, que no deban salir de ahí los pueblos que habitan, sino que necesitamos cambiar la lógica con la que nos relacionamos en, en cuestión de la Amazonía, ¿no? Eh, pero, ¿cuáles son, por ejemplo, las consecuencias en la Amazonía, digamos, del de cambio climático, de lo que está ocurriendo? Lo que está pasando es que, eh, como cualquier, digamos, otra parte del mundo, mm. la Amazonía no es una burbuja, ¿No? Eh, y entonces se va, se va a ver afectada por precisamente estos cambios en los patrones climáticos mundiales no lo que estamos viendo en los últimos años y se ha, eh, hemos visto noticias de hecho es que se están generando sequías que no se conocían en la Amazonía como tal no eh, son, son sequías bastante largas este, en tiempos que no necesariamente pues este, que no se esperan, ¿no? Se está perdiendo mucha humedad, los bosques se están secando eh, y eso hace que los, los bosques precisamente pierdan retención de CO2, ¿no? Eh, la muerte, digamos, de los bosques eh, es bastante compleja porque entonces dejan de eh, cumplir la función que estábamos explicando y una serie de cosas van cambiando a raíz de eso. ¿no? Por ejemplo, a partir del 2005 en América Latina y específicamente en la Amazonía, los incendios forestales se han duplicado. Todos los años científicos eh, advierten sobre los nuevos eh, puntos, digamos, de calor que existen dentro de la Amazonía, ¿no? Este, pero poco se hace, digamos, desde los gobiernos para atender o... Eh, atender esta, este llamado previo de, de tantos científicos que hacen ese seguimiento. ¿no? Eh, normalmente eh, se dicen que estos, estos eh, incendios forestales se deben a, eh, algunos decían a causas naturales, que es precisamente por el incremento de, la, de las sequías y del calor, digamos, en determinadas zonas, pero en realidad es que en los últimos años eh, ya hay casi un consenso en que... Este, los incendios forestales no, están provocados, digamos, eh, no son provocados naturalmente, sino que están provocados por los seres humanos, por las comunidades. En algunos casos tiene que ver por incendios que se descontrolan, por pequeñas poblaciones que necesitan expandir la frontera agrícola, es decir, eh, sacar el bosque para poder cultivar. Eh, y por el otro lado estamos viendo grandes intereses, sobre todo en la Amazonía brasileña, debo decirlo, de ganaderos y de, culti o sea, y de grandes cultivos de, de eh, agrocombustibles, que lo que están haciendo es precisamente penetrar la Amazonía e incendiarla para este, generar, digamos, eh, arrasar, digamos, con los bosques para poder empezar la a plantar, digamos, hacer este tipo de plantaciones de las grandes industrias, ¿no? Eh, los bosques pierden, ¿no? Este mucho cuando, eh, gen, cuando se generan los, los incendios forestales, porque precisamente el humo impide, digamos, la entrada de los rayos solares y afecta, digamos, estos dos procesos que dependen mucho de la luz solar, no este, como por ejemplo el tema de la fotosíntesis y este, la captura, digamos, del, del carbono y la liberación del oxígeno. ¿no? Entonces, como vemos, lo que está pasando es que se está trastornando el rol climático del bosque amazónico, ya no captura eh, carbono como antes, sino eh, en muchos casos, sobre todo en las zonas en las que se deforesta, se, se convierten espacios de emisión neta, porque digamos, al talar un árbol, al, al quemar, digamos, bosques, lo que estás haciendo es liberar lo que el árbol contenía. Es decir, es muchísimo, incluso más, más este es muchísimo más lo que se lo que se genera, ¿no? Esto está además eh, impactando en términos de la biodiversidad, en la afectación ecosistémica y está generando un efecto dominó porque como son procesos que están entrelazados unos con otros, lo que está generando es que eh, haya muchos eh, muchas cosas que están pasando en la Amazonía que no se terminan de entender, o sea, hay, eh, como les decía, hay sequías, hay lluvias en momentos en que no deberían haber lluvias, ¿no? Los procesos, por ejemplo, del Mijano, aquí en el Perú se conoce Mijano un, un momento en el que los en que los ríos, por ejemplo, están llenos de peces, todo eso se pierde, ¿no? O sea, o ya no son cuando deberían ser, o sea, realmente se ha trastocado esa, esa dinámica por completo, ¿no? A ver, Voy a revisar un par de preguntas. Me parece que hay aquí antes de pasar, porque ya a partir de esto vamos a pasar a las, hablar un poco de las amenazas. A ver, acá hay algunas preguntas. Eh, la amazonía peruana, ¿cuánto durará sin políticas concretas de protección en la amazonía por el Estado peruano? ¿Por qué se ha hecho tan difícil y no se ha podido controlar a los taladores ilegales dentro de la amazonía? Eh, hay una propuesta, ¿no? Este, de generar, digamos, movilizaciones para ver el impacto. ¿Qué tanto afecta el cultivo de la palma aceitera en nuestra Amazonía? ¿Cómo se puede enfrentar el problema? ¿Por qué se sigue dejando de lado la minería ilegal en la selva? ¿Cuál, ¿Lo cual lleva consigo la trata, imagino, de personas? ¿Por qué el gobierno central no elabora un megaproyecto de reforestación de áreas degradadas con el Fondo de Declaración Conjunta de Intención? Eso es un acuerdo que tiene que ver con el gobierno noruego. ¿Y cuánto afecta la minería ilegal? en Amazonas? ¿Cómo proteger a los bosques primarios de actividades extractivas, ecocidas, así como sus defensores si no se ratifica? Ok, todas estas preguntas las vamos a ver porque justo vamos a empezar a conversar un poco sobre las amenazas. Eh, yo aquí lo que quisiera decir es que, eh, antes de pasar a eso, es que eh, efectivamente hay... Cada vez más información, o sea, se conocen datos, hay muchos intentos, digamos, de organizaciones, de instituciones, de, de comunidad, de la comunidad científica, de advertir los impactos de esto, pero yo creo que principalmente no se ha hecho lo suficiente para frenar, digamos, lo que está pasando en la Amazonía. Primero, porque persiste una lógica de lo que significa la Amazonía, o lo que decíamos, ¿no? O sea, se sigue viendo la Amazonía como un espacio al que hay que desarrollar y que tiene que ayudar a desarrollar a las ciudades en vez de entender la, el valor de la Amazonía en sí mismo, ¿no? O sea, no por lo que puedo sacar, sino por lo que es. Otro tema creo que es fundamental es que eh, nuestras economías, la mayoría de las economías en América Latina y en particular, digamos, en el caso del Perú, son economías que son bastante dependientes de la extracción de los recursos. O sea, nos hemos contentado con sacar minerales, con sacar petróleo y venderlo a otros países, ¿no? Y que luego ellos nos los devuelvan este, transformados. Eh, entonces esta idea de que somos un país de las materias primas está muy afianzado y lamentablemente no existe intención porque por supuesto hay intereses políticos y económicos para mantener que eso siga siendo así en vez de generar aquí en el país digamos algún tipo de valor propio no tercero creo que no hay suficiente investigación digamos o sea los recursos que se dan para investigación para conocer por ejemplo la biodiversidad amazónica pues son totalmente escasos no este tienen muchas limitaciones entonces las investigaciones son en ese sentido también bastante difíciles y necesitamos muchísima más información. Y yo creo que sobre todo, este, y con esto paso a las amenazas, es que hay intereses bastante concretos por mantener las cosas así, ¿no? Este, por mantener las cosas así. Entonces, ahora vamos a hablar sobre las principales amenazas. Aquí... Vamos a tratar algunos temas como el tema de los asesinatos a los defensores ambientales, el tema de la deforestación, los proyectos de infraestructuras, las economías criminales e ilegales. Han habido preguntas sobre el tema de minería, el tema del debilitamiento normativo, el tráfico de tierras, los incendios forestales, entre otras cosas. No. Eh, lo primero que quería presentarles es esta. Es este tema que eh, tiene que ver con la amenaza e integridad de los pueblos indígenas y sus líderes, ¿no? este, Pero evidentemente no solamente de los pueblos indígenas, pero principalmente de los pueblos indígenas. Hace unos días, el 14 de abril, la coordinadora de las organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica, que es la coordinadora de los nueve países de la Amazonía, de los pueblos indígenas, ¿no? este, En este caso, por ejemplo, la base de Coica, aquí en el Perú, es CEP ha presentado una declaratoria de emergencia de derechos humanos de los defensores y las defensoras indígenas. Esta es una segunda declaratoria de emergencia que se da en menos de un año. La otra ha sido una declaratoria de emergencia en relación a la pandemia, al COVID-19, ¿no? Y este, precisamente eh, se hace a los organismos internacionales porque se está señalando que existe un, un panorama sistemático, ¿no? Donde eh, hay asesinatos, ¿no? A defensores ambientales. Eh, aquí yo les traigo, por ejemplo, esta data que es de Frontline Defenders, que es una organización que está haciendo el mapeo sobre eh, el tema de defensores de derechos humanos, o sea, es mucho más amplio, ¿no? En el cual nos dice que solamente en el 2020 se registraron 331 asesinatos de defensores de derechos humanos, que pueden ser derechos políticos, derechos civiles, etcétera, ¿no? No solamente cuestiones ambientales, pero de los cuales 222 eran líderes que defendían el tema ambiental, es decir, es bastante fuerte que eh, eh, quienes defienden el ambiente sean uno de los grupos, digamos, más afectados, ¿no? De esta cifra, 86 eran defensores indígenas de la Amazonía, ¿no? Se trata de un incremento, digamos, bastante alarmante eh, eh, con respecto a otros años, porque es evidente que en vez, ya que existen más denuncias, en vez de bajar, en realidad los los asesinatos aumentan. Y aquí este yo les quisiera creo que aquí yo les quisiera presentar esta lista digamos de nombres de algunos de los defensores y defensoras ambientales que han sido asesinados. Solamente estamos hablando de pueblos indígenas, aquí en el Perú hay defensores en otras partes del Perú que no son amazónicos que han sido asesinados como por ejemplo en Lambayeque, ¿no? Este por traficantes de terrenos, pero digamos, este es un resumen breve, digamos de lo que podrían ser algunos de los casos más impactantes. Yo les invito a que puedan investigar y más allá de investigar, yo les invito a que puedan buscar información de las organizaciones como IDC, por las organizaciones regionales como ORAU, este, como este, Orpian, como el, el gobierno territorial, eh, One Piece, como los compañeros de Orpio en Loreto, ¿no? entre otros, digamos, este, que, que presentan constantemente ¿no? información y están pidiendo difundir, generar difusión, comunicación. Aquí algunos de los casos, ¿no? Está el caso de Cristian Java Ríos en Loreto, quien era monitor ambiental que fue asesinado en el 2019 están eh, edwin chota valera, Valera, leoncio quintísima meléndez, francisco pinedo ramírez y jorge ríos pérez, quienes eran líderes del alto tamaya en sabueto en ucayali, quienes fueron asesinados cruelmente, torturados. no, ellos estaban peleando contra madereros ilegales y venían en una lucha de muchos años pidiendo el reconocimiento de sus territorios. está el caso de emilio marichari de santa rosa en san martín, mauro pío peña, que fue asesinado el 2014 en julio. Nin, en la zona de satipo su hijo fue asesinado luego este en Junín, también el año pasado, ¿no? Junto, y, y torturado junto a su esposa. Estar Bildo Meléndez, quien era el líder de la comunidad Cacatayo, ¿no? En Huánuco, que también estaba peleando eh, por la titulación de su comunidad frente al tema de tráfico de terrenos, también fue asesinado. Benjamín Ríos Urimish, de 25 años, de Kipachari, también asesinado por narcotraficantes. Gonzalo Pío Flores, hijo de Mauro Pío Peña, que en la comunidad Nuevo Amanecer de Hawái, este fue asesinado, este, pero antes fue secuestrado y torturado junto a su esposa Maribel Casancho, quien felizmente no no este fue asesinada, pero fue torturada, ¿no? Está el caso de Santiago Vega Chota de Sinchirroque en Ucayali, también del pueblo Cacataibo, está Lorenzo Juan Juanpaquit de Amazonas, quien era guardaparque de la Reserva Comunal de Chayunaín. Está Roberto Carlos Pacheco Villanueva asesinado por mineros ilegales en Madre de Dios. Están solamente este año, por ejemplo, se ha registrado el caso de Erasmo García Grau de Ucayali, de la comunidad de Sinchirroca, y Llena Ríos Bonsanos, también de Ucayali, quienes fueron asesinados. Se sospecha por sectores criminales, no se sabe exactamente si son narcotraficantes madereros o este, mineros, pero haya, porque hay amenazas de, de los tres sectores. Y está el caso de Estela Casanto Mauricio, que es lideresa Shaninka. ¿no? que fue también asesinada en, en su territorio. ¿no? Este, junto con ellos, digamos, hay una serie de líderes, lideresas que están siendo amenazados el día de hoy. ¿no? Aquí yo creo que uno de los casos más recientes, eh, pero que vienen peleando, cuando yo digo recientes, no significa que recién se haya estallado el conflicto, sino que en realidad son casos que vienen de muchos años, incluso hasta de 25 años peleando contra estos sectores y finalmente, lamentablemente, son asesinados, ¿no? Una de las alertas que tenemos en este momento es el caso del Cenepa en Amazonas donde los compañeros Sebelio Callap, Agustina Mayán, y Ortez Baitú de eh, o de cofro que es la organización de las comunidades aguajón fronterizas del Cenepa están siendo amenazadas también por madereros ilegales y por zonas de narcotráfico entonces como vemos el listado es grande aquí ni siquiera estamos contando por ejemplo a los tres este, hermanos que fueron asesinados en Loreto por la policía cuando protestaban no por la atención este por atención médica frente a la pandemia por alimentos, ¿no? Eh, en una protesta contra la. en una zona petrolera, entonces en el conflicto fueron asesinados por la policía. Eh, también su caso está, está pendiente, ¿no? Eh, a ver, denme un segundo que. aquí. Esa es una de las grandes amenazas que se están enfrentando. otras de las amenazas precisamente proviene del sector, digamos, de deforestación. Eh, en el caso del Perú, nosotros, eh, del, el 51% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero proviene de lo que se conoce como el sector de USCUS. El sector de USCUS es el cambio de uso de suelo, no es el uso de suelo y las silvicultura, es decir, todas estas actividades, digamos, que se dan en los territorios eh, que están generando deforestación tiene que ver por por ejemplo la ampliación de la frontera agrícola el tumbamiento digamos de los bosques para grandes este, cultivos de palma aceitera no este o de otro tipo de agrocombustibles este está también generado por los por todos estos proyectos de minería, narcotráfico, etcétera, o carreteras, ¿no? O sea, hay una serie de, tanto de actividades legales promovidas por el Estado, proyectos como por actividades ilegales o como por actividades cotidianas que están generando un tema de deforestación, que son responsables del 51% de nuestras emisiones. Los últimos datos que tiene este proyecto de monitoreo de la Amazonía andina, que es un proyecto que hace seguimiento vía satelital este, a, a la deforestación nos dice que hay un aumento no en la deforestación con la emergencia sanitaria. Al principio se creía que la emergencia sanitaria estaba generando un respiro a la naturaleza, a los bosques. En realidad eso ha sido una cuestión totalmente momentánea porque luego ha venido precisamente una arremetida brutal, digamos, de varios sectores en la Amazonía que están generando uno de los peores escenarios en términos de deforestación. Esto precisamente porque muchas partes digamos del territorio frente a la pandemia me han sido abandonadas por la poca presencia del Estado que existía, porque se les ha quitado presupuesto, porque se ha descuidado una serie de zonas, entonces al principio, digamos, parecía que no no había actividad, pero luego ha venido con toda la fuerza, digamos, este tipo de actividades que está deforestando, ¿no? Solamente en el 2020, o sea, el año pasado, la superficie de lo que se ha arrasado en términos de bosque es equivalente a el país de El Salvador, que es un país pequeño en Centroamérica, pero que si uno lo piensa en términos de deforestación, es una cuestión totalmente brutal, ¿no? En términos de deforestación. Eh, uno de este tema que está relacionado, por supuesto, tiene que ver con la actividad agropecuaria a pequeña y a gran escala. El 80% de la deforestación nacional acumulada es debido a la actividad en pequeña escala, no es decir a, a, a digamos, pueblos que están entrando o colonizando la, la Amazonía precisamente por eh, diferentes razones, ¿no? este, Y entonces están generando eh, quemas eh, en la zona amazónica. Eh, sobre todo hablamos de pueblos andinos o de, de comunidades andinas o de personas familias de, de provenientes de la zona andina que se están trasladando a la amazonía ahora este traslado no es casual o sea lo que está pasando es que así como en otras partes del perú el territorio se está degradando en muchos lugares las condiciones de vida se están volviendo cada vez más difíciles y la gente está migrando no a diferentes zonas en busca de poder generar condiciones de vida decentes como por ejemplo poder sembrar su propia comida a falta, digamos, de otras condiciones para sobrevivir. Y eso está generando nuevos fenómenos como la deforestación, ¿no? Eh, la deforestación está concentrada en buena parte en San Martín, en Junín, en Huánuco, en Pasco, en Ucayali y en Madre de Dios, ¿no? Este, hay algunos fenómenos aquí eh, relacionados que tienen que ver, por ejemplo, con el impulso de las... De, del estado, por ejemplo, la carretera interoceánica, que el día de hoy todos sabemos que la carretera interoceánica fue un gran negocio corrupto, no, este que se hizo con Odebrecht y los gobiernos que impulsaron esta carretera interoceánica, supuestamente para generar conexión con, de eh, que pudieran salir los productos, digamos, de lo que se producía, pero nada de eso se ha cumplido y en realidad se ha convertido en un eje de deforestación y bueno, el tema de la siembra de los monocultivos, la crianza del ganado, el tema de la madera comercial y los cultivos ilícitos que nos genera todo un tema de problemas porque son proyectos, son actividades que están supuestamente normadas por el Estado, pero que en realidad pues no tienen una visión crítica de lo que está pasando. Yo ahí, por ejemplo, quiero citar que el año pasado en un evento del Ministerio de Agricultura, que es el que está encargado del, del tema de bosques, el Ministerio del Ambiente no está encargado, por ejemplo, de la lucha contra la deforestación, sino el Ministerio de Agricultura, para que ustedes se den cuenta que la visión que se tiene incluso sobre los bosques es eh, puramente agrícola, no de la dimensión que queríamos plantear. Este, planteaba que, por ejemplo, una de las actividades de reforestación exitosa era, el, era la, 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 el cultivo de la palma aceitera, ¿no? O sea, que es una cosa pues... Eh, totalmente jalada de los cabellos, ¿no? Es una cosa que no, que es insostenible, pero el Ministerio de, de, de Agricultura, muy felices, presentaban eso como una experiencia exitosa de reforestación, ¿no? O sea, cuando hablamos de reforestación, no basta que se planten los árboles, sino que tienen que crearse condiciones para que ese bosque sea un bosque vivo y no solamente bosque para seguir sacando madera, ¿no? Eh, otro de los proyectos o de los problemas que tenemos dentro de la Amazonía tiene que ver con la cuestión eh, de la energía, ¿no? O sea, eh, lo que está pasando en términos de energía. Hay una serie de proyectos hidroeléctricos que amenaza permanentemente la cuenca amazónica, ¿no? Y también hay, por otro lado, grandes y graves problemas en relación a las actividades de hidrocarburos. En términos solamente de hidroeléctricas, o sea, aquí no estamos satanizando las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas pueden ser diversas, de diverso tipo, de diversa escala, eh, etc. Pero estamos hablando de un tipo específico de proyectos hidroeléctricos que se impulsan en la Amazonía, que son grandes proyectos de infraestructura, de gran embalse, es decir, que tienen que hacer generar grandes inundaciones para poder producir eh, eh, energía. ¿no? en zona amazónica lo que significa pues que genera una este, cuando se hacen los embalses eso puede generar que eh, todo lo que queda atrapado debajo del agua se pudra y, y genere digamos uno de los gases más eh, más dañinos que es el metano por ejemplo ¿no? entonces hay grandes proyectos solamente en la cuenca amazónica o sea, a nivel de todos los países se registran más de 150 proyectos en el caso del perú el ministerio de energía y minas, tiene una cartera de, más de, grande, de, más, de gran, más de 40 proyectos entre grandes y medianas centrales hidroeléctricas de embalse en la Amazonía. Este mapa que ustedes están viendo aquí al costado es solamente el mapeo de lo que son los proyectos en la cuenca del Marañón. O sea, no estamos hablando de otros ríos de la Amazonía, solamente en la cuenca del Marañón están todos estos proyectos que ustedes están viendo y tantos otros más que este, no se no necesariamente aparecen porque son ya de pequeña escala no entonces hay un problema sobre sobre el tema de la energía que se que es contrastante con qué? con el hecho de que en la amazonía es una de las zonas que menos energía tiene o sea, y la gente tiene menos goza menos de la energía en términos concretos no hay lugares donde simplemente no hay energía y luego este otro tema que está relacionado con la energía y el problema de la amazonía tiene que ver con los derrames de petróleo o sea en nuestra amazonía desde inicios del siglo XX no se iniciaron digamos este tema de la extracción de petróleo no esta gran idea de que el petróleo es el oro negro de que iba a llevar este, riqueza, las comunidades que estaban ahí iban a generar desarrollo. Ya bueno, más de ciento y tantos años después, en realidad eso no solamente no es verdad, sino que además este se han generado un, grandes pasivos ambientales que tienen que ver con derrames de petróleo, tanto por la rotura del oleoducto norperuano como por, digamos, problemas que ha habido en el transporte de de petróleo, ¿no? afectando a grandes zonas en la Amazonía, sobre todo en Loreto y en Amazonas. ¿no? Este, hay un incremento de derrames después del 2007 este, y esto no necesariamente es porque solamente hayan más derrames, sino porque también a partir de esas fechas los, los pueblos amazónicos, las organizaciones indígenas empezaron a instalar, digamos, un tipo de monitoreo indígena que ha permitido detectar que hay más derrames de los que el Estado reporta, ¿no? Por eso es que hay un incremento eh, importante, digamos, en ese sentido, ¿no? Hay una responsabilidad concreta, digamos, como de la empresa más contaminante que es Plus Petor Norte, que es precisamente una empresa que el día de hoy incluso se está queriendo ir del país porque dice que, la, eh, que el Estado está intentando, digamos, hacerle trabas para la inversión, ¿no? Y se está queriendo ir sin remediar nada de lo que ha ocasionado, ¿no? Este, y un tema aquí en la Amazonía que tiene que ver con el petróleo es precisamente cuando se discute de quién es la responsabilidad frente a esto. Eh, lamentablemente, una versión que predomina en los sectores, digamos, incluso ministeriales, este, en las empresas y en algunos medios, es que se habla de que los responsables de los derrames petroleros son las poblaciones indígenas, que lo que quieren es ocasionar derrames para que haya, digamos, remediación y les caiga plata. Eso es un escenario totalmente de mentira, ¿no? O sea, la afectación es es descomunal, o sea, lo que vemos son niños y, y o sea, muchas familias eh, que no pueden ya, por ejemplo, eh, utilizar los ríos para la pesca, no, que están enfermos, no, que tienen una serie de enfermedades producto de esto, y en realidad es la remediación de estas zonas es increíblemente costosa y en el estado no existe plata, no existe presupuesto y tampoco no existe realmente un interés de, de de solucionar el tema. Por el contrario, lo que hemos visto en los últimos años es eh, que en las bancadas de, del Congreso, ¿no? Este, se han estado impulsando proyectos para seguir generando nuevos proyectos de petróleo, ¿no? De extracción de petróleo en la Amazonía, Niña, ¿no? Entre minutos, otras cosas. Por favor. ¿Sí? Sí. De sí voy, tres a, minutos, voy a, voy a. Te pido cinco, te pido cinco para apurarme eh, para terminar. Okay, okay. Ok, está luego el tema de los, de las grandes proyectos de carretera de penetración en la Amazonía, algunos de estos son proyectos impulsados por los gobiernos, por el gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, ¿no? Y luego tenemos por otro lado todos estos espacios, digamos, de carreteras o de, o de pistas de aterrizaje que tienen que ver con eh, el sector ilegal, ¿no? O sea, pistas de aterrizaje para narcotráfico, entre otras cosas. Ustedes ven a la... Este, izquierda, por ejemplo, el mapeo de lo que significan las pistas de aterrizajes en la Amazonía para narcotráfico, y por el otro lado es una imagen precisamente de lo que significa la. O sea, una vez que uno abre carretera en la Amazonía, este, lo que está haciendo es generar condiciones para la deforestación y para que además haya el avance de otro tipo de economías ilegales, ¿no? Este, y luego tenemos grandes proyectos que tienen que ver con precisamente la cuestión, digamos, de transporte, como la hidrovía amazónica, que es un gran proyecto que está impulsado por el gobierno, pero que va a afectar a más de 14 pueblos indígenas y que el día de hoy, digamos, eh, figura como un gran proyecto de inversión como parte de la reactivación económica, pero que en realidad tiene, eh, sus impactos son mucho más graves que los posibles o los supuestos beneficios que traería. ¿no? Estamos hablando entonces también de una serie de políticas que vienen con la reactivación económica. Ustedes saben que el país está en crisis, eh, los gobiernos están planteando una serie de proyectos, muchos que tienen que ver con la Amazonía tanto de hidrocarburos, de minería, de tala, de bosques, entre otras cosas, carreteras, infraestructura, que lo que va a hacer es, eh, supuestamente va a generar dinero ¿no? y reinversión para la reactivación económica, pero en todo caso los impactos son mucho más graves de lo que estamos hablando. Luego tenemos el caso de las actividades extractivas, que es, nosotros hablamos de la, la vinculación entre lo legal y lo ilegal. Solemos escuchar que una cosa es la minería legal y otra cosa es la minería ilegal. Una cosa es la deforestación, o sea, una cosa es la tala legal pero en realidad lo que existe la evidencia que existe es que hay una vinculación muy fuerte entre una actividad y entre otra, o sea, este los mineros ilegales no tienen cómo traer los químicos, los explosivos, ¿no? Por ejemplo, para la minería ilegal ni tienen cómo sacar todo el oro que recolectan ilegalmente, sino es a través de la minería legal. Eso es una cosa que es un vínculo ya probado, hay reportajes a montones sobre eso. Lo mismo pasa con la tala, o sea, tenemos fiscales, este tenemos políticos, tenemos tenemos una serie de personas que están involucradas eh, en términos oficiales con el negocio de la tal ilegal. Hace unos años el gobierno de Estados Unidos declaró de que el 90% de la madera que viene del Perú es de origen ilegal y eso tiene que ver con una serie de funcionarios en todo el territorio nacional que sellan la madera ilegal como si fuera legal, la certifican como legal cuando saben que es de origen ilegal, y luego tiene que ver el tema del narcotráfico, que debo decir que es una cosa que se viene denunciando el avance del narcotráfico hace muchos años en la Amazonía, pero que lamentablemente por la crisis económica, la exigencia de las familias que no tienen que comer, este, que se terminan viendo involucradas en estas actividades, son aprovechadas por sectores narcotraficantes, precisamente para extenderse, eso es un problema en toda la Amazonía, es un problema muy grave y una cosa que es ahí preocupante es que el día de hoy cuando se habla, por ejemplo, del casi nadie quiere hablar del narcotráfico y cuando hablan, hablan del narcotráfico bajo una estrategia de militarizar las zonas, pero no de resolver los problemas, como por ejemplo el hambre, la falta de alimentación, empleo, condiciones de vida, este precisamente para que menos familias se involucren en esto y terminen siendo utilizadas por gente que se lleva finalmente todos esos beneficios y mientras ellos sufren todo lo, lo diverso, ¿no? Esta es una imagen, por ejemplo, de la minería ilegal en zona amazónica y como vemos ahí, desde incluso desde muy niños, mucha gente se ve obligada a trabajar en esto para poder subsistir. Y el último punto tiene que ver con el tema de las nuevas enfermedades. Creo que esta es una de las grandes amenazas de la Amazonía. Este, el coronavirus, eso es una enfermedad que así como el 70% de las enfermedades contraídas por los seres humanos en los últimos 20 años, está relacionada con la pérdida de la biodiversidad. Es decir, mientras más deforestamos, mientras más atacamos la biodiversidad, por ejemplo con el negocio, el tráfico de animales, entre otras cosas, estamos generando condiciones para la aparición de nuevas Enfermedades, ¿no? Nosotros, por ejemplo, si ustedes piensan, todas estas zonas, digamos, estas reservas comunales que están siendo atacadas por sectores ilegales o legales, este, y la vinculación que eso puede tener en, en términos de nuevas pandemias, es una cuestión, es un peligro real y concreto, pero que lamentablemente no se quiere entender, ¿no? No conviene en todo caso para algunos que se complejice esta esta relación hay algunas iniciativas y con esto acabo que son promisorias o sea la gente sigue luchando la gente sigue proponiendo alternativas sigue intentando encontrar formas de buen vivir y creo que todos debemos apoyar básicamente tres iniciativas de cualquier tipo pero que tengan esta lógica todas aquellas iniciativas que permitan proteger eh, superficies continuas es decir no comunidades por comunidades sino territorios integrales no protegidas este Incluyendo ecosistemas amazónicos, terrestres y acuáticos. Lo mismo tiene que ver con la capacidad de incrementar los territorios indígenas titulados de manera integral, no comunidad por comunidad, sino el reconocimiento integral de sus territorios y que tengan además un tema de gobierno, es decir, que la gente decida qué hacer en esos territorios. Y finalmente, todas aquellas iniciativas que apunten a solucionar la degradación, la deforestación, remediar los, los, las zonas afectadas por todas las actividades extractivas y que intenten, si no volver al estado interior anterior, o sea, que es será imposible en todo caso remediar el gran impacto que, que han tenido en la Amazonía. ¿no? Este, eso, eso básicamente. Gracias. Muchísimas gracias Romina, los comentarios y todas las opiniones y todas las preguntas que nos han dejado las y los participantes en el chat no dejan sino ver de que la indignación en principio que sienten a la parte de, de del ataque que sufren estos defensores de los derechos y hasta la muerte no y entonces hay una serie de preguntas Romina es imposible leer todas porque son una cantidad bastante grande sin embargo creo de que es pertinente base a todo en a todo a todas las preguntas que que se han ido repitiendo y aquellas que tienen más coincidencia, poder leer algunas para que tú puedas ayudar ayudarnos a, a las y los participantes de esta sesión de la escuela a poder dilucidarlas. Una de las primeras o una de las últimas que me gustaría compartir contigo es que nos están hablando de un decreto que ha salido el día de hoy. Jampis, no ninguno nos dice que hay un decreto supremo para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos. El decreto supremo 004-2021, sacado por el Ministerio de Justicia. No sé si tú tienes algún conocimiento. Otra pregunta, que te, te hago cinco preguntas y tú las contestas. Este. este Conforme conforme puedas, no disculpe. Eh, me gustaría saber qué relación existe entre el narcotráfico y la tala de árboles en la Amazonía. Nos está preguntando eh, Charlotte González. Luego tenemos eh, si sabemos si y nosotros tenemos o si tú conoces o se sabe o si es un secreto a voces de quiénes son los principales compradores de madera ilegal o cuál es el destino final de esta madera ilegal en nuestro país ¿no? ¿y quiénes son los líderes? yo sé que nombraste tres pero si te conocemos a algunos más sería muy bueno Pronunciarlo y que todos los tengamos en la mira y que todos podamos levantar la voz y podamos hablar. ¿Quiénes son los líderes que actualmente están siendo amenazados de muerte? Que han presentado denuncias y que el Estado no hace nada. Como reitero, Romina nombró tres, sin embargo, preguntan si es que aún hay algunos otros que de repente podamos conocer o hacer visibles, hacer notar etcétera, etcétera. ¿no? Este, los jóvenes están muy interesados en, en poder sumarse. Y, y luego hablan eh, si la sobrepoblación se considera una amenaza en la pérdida de la Amazonía. Bueno, como te reitero, Romina, las preguntas son muchísimas, sin embargo creo que vamos con ese grupo de preguntas para que el tiempo no nos gane. Gracias, Ceci. Sí, además creo que son importantes porque pueden ayudarnos a centrar. Temas puntuales, ¿no? Eh, miren, por, el, por la, el primer tema que tiene que ver con los defensores ambientales y los decretos legislativos que han salido, en realidad existe ya una serie de normatividad que está relacionada con el tema de defensores ambientales y que tiene como objetivo garantizar la seguridad de los defensores y las defensoras. El gran problema, creo yo, no está necesariamente en la legalidad, porque hay avances dentro de la legalidad, sino en lo que significa la implementación de la legalidad. Nosotros en el país tenemos una serie de normas, de protocolos frente a defensores ambientales o frente a amenazas a defensores ambientales que existen, pero que a la hora de la hora no significan nada. Entonces, ese es un gran problema, yo creo que hay que decirlo. En el caso, por ejemplo, último sobre los compañeros del CENEPAC, sobre Sebelio, Agustina y Ortés de Odecofroc, ellos, por ejemplo, ya se les ha activado el protocolo para defensores ambientales. Pero cuando hablamos en concreto hasta un poco que de, no sirve de mucho, o sea, ya se, se activó el protocolo, ¿qué significa eso? En términos concretos, que la, la policía va a estar presente, los va a acompañar, no, que se va a intervenir en la zona, no, que es este, de, ¿Hay un fondo para garantizar que en términos de emergencia ellos puedan salir de los territorios para, frente a amenazas? No. ¿Que se va a hacer una zona de protección? ¿Se va a acelerar los procesos de titulación? ¿Se va a resolver los problemas de fondo? Tampoco. Entonces, eh, existen una serie de avances legales. Yo creo que hay que saludarlos. Siempre son importantes porque nos generan el marco ¿no? de la acción, de lo que se puede hacer. Pero si no existe voluntad, pero si no existe además herramientas de cómo aplicar esa legalidad, entonces es una legalidad que en mi, en, a mi gusto es, una, es vacía, es vacía, ¿no? Este, y eso es una cosa que a mí me, me preocupa mucho porque, sobre todo, hay una visión legalista en muchos casos de los problemas cuando la ley este, no puede solucionar solamente, o sea, no es la norma la que soluciona, sino la que seguramente genera herramientas, pero no se soluciona ese problema. Entonces, yo diría que lo que necesitamos hacer en términos de defensores es continuar visibilizando su situación, continuar visibilizando las amenazas, decirle a la gente que nos importa, que, que son temas centrales, que nosotros no podemos permitir que gente siga muriendo, no este, precisamente sea asesinada, torturada, o sea, sea afectada para que en el país se mantenga una lógica en el que la Amazonía sigue siendo un territorio para extraer recursos y en la que los pueblos amazónicos no tienen derechos, o sea, hay que decirlo como sociedad, porque si no estas son cosas que se van a seguir repitiendo más allá de los protocolos, los decretos legislativos o las leyes que hayan para esto, ¿no? Entonces, ese es un primer tema. ¿Cuál es la relación entre el narcotráfico y la deforestación? Yo diría que la relación está a nivel de las actividades ilegales. O sea, no hay presencia donde no hay presencia del Estado o donde hay, este, mm, en todo caso una presencia corrupta de, de sectores del Estado, no del Estado en total, pero sino de sectores en el Estado. Hay impunidad para una serie de actividades. O sea, está claro que en las zonas donde hay deforestación, por ejemplo, tal y ilegal. También hay eh, otro tipo de actividades como la minería, porque entonces las zonas que están siendo deforestadas son aprovechadas por los mineros ilegales para poder generar, digamos, este tipo de las dragas, ¿no? Este, donde hay, por ejemplo, minería, también hay otras formas de explotación, como por ejemplo hay trata de mujeres. Es bastante conocido que alrededor de los, de los campamentos de los mineros ilegales hay trata de mujeres. Yo no estoy hablando de prostitución, yo estoy hablando de trata, que es un tema, es un tema de violación a mujeres y a niñas. Y entonces son lugares en los que llega la cerveza vacus para entregar la cerveza, pero el Estado no llega porque supuestamente no se conoce el lugar. Entonces, estas dinámicas lo que nos reflejan es que tenemos lamentablemente una sociedad también... Que, está, que tiene la corrupción muy adentrada, porque esto implica que hay militares, policías, fiscales, hay este, periodistas, hay funcionarios, hay políticos, una serie, digamos, un entramado bastante complejo de personas que están enteradas del problema, que saben y que a pesar de eso permiten, generan o se benefician de este tipo de actividades, o finalmente, en el peor de los casos, la, eh, conviven con eso porque significa una amenaza incluso para ellos mismos. Entonces... Eh, lo que yo diría es que donde hay ausencia del Estado y donde hay condiciones de vida precarias se generan las condiciones eh, perfectas para que sectores ilegales abusen de la población, aprovechen de su necesidad, no, este, los utilicen para este tipo de actividades, este, y finalmente sean otros los beneficiados. Es decir. Una modalidad que está ocurriendo mucho en la Amazonía es de eh, inversores externos que no son conocidos, o sea, nadie sabe quiénes son, que compran terrenos o alquilan chacras en comunidades y hacen que los mismos comuneros... Planten la coca, por ejemplo, ¿no? Entonces, si viene, la, si viene la policía, interviene a quienes se llevan es a los comuneros, pero no son ellos los dueños del cultivo, no son ellos, digamos, los que se van a beneficiar, no son ellos los que van a traficar con eso, ellos simplemente están cultivando porque necesitan generar una economía eh, y comer. Y ahí yo voy a decir una cosa adicional, y es que en muchas de estas zonas, lo que se está pidiendo, lo que las organizaciones están pidiendo, no es solamente esa intervención militar, están pidiendo una intervención multisectorial, es decir, que entre el Ministerio de Inclusión Social, que entre el Ministerio de Educación, el de Salud, el tema de Agricultura, porque no vas a poder solucionar eso solamente bajo una estrategia militar, sino que tienes que darles oportunidades a la gente, tienes que darles alimentación, derechos básicos como salud, como agua, como alimentación, entre otras cosas. Entonces... La relación es bastante compleja, pero son como una nutre a la otra, ¿no? Este, y permite precisamente eso. Eh, la pregunta sobre quiénes son compradores de este tipo de, del de tema de madera. Yo diría que en términos de madera, así como en términos de minerales, este, hay dos fenómenos eh, interesantes. Lo primero es lo que decía el blanqueamiento de, la, de, estos, de estos productos a través de lo legal. Es decir, madera que viene de lugares que no deberían ser deforestados, que están señalados para no ser deforestados, este, pero que son finalmente sellados todos los papeles y pasan por, la, por las empresas exportadoras de madera como madera limpia. ¿no? Y lo mismo pasa con el oro. O sea, eh, por ejemplo, hay una ruta del oro que lo que nos demuestra es como el oro que es extraído ilegalmente en Puno termina vendido en Suiza en las, en, las, este, en, las, en las joyerías más caras de Suiza que es uno de los países pues definitivamente más ricos del mundo de una sociedad de bancos no este y está blanqueado todo su recorrido por todo incluso por, por, incluso por los bancos entonces es bastante complejo, lamentablemente es un problema así. Y si ustedes leen, por ejemplo, yo les recomiendo una lectura, este, Guerras del Interior de este periodista Joseph Zárate, ¿no? este, lo pueden buscar, es un libro perfecto. Una, un dato interesante que él dice es que eh, incluso la tala ilegal es un, es, un, es un negocio que tiene una tasa de criminalidad... Me, ma, más insignificante que el narcotráfico, es decir, condenan a más gente por narcotráfico que por tal ilegal, o sea, realmente no, es menos del 0.5% de condena a los que hacen tal ilegal, y no me refiero a los que cortan, sino a los que se benefician de la tal, a los que negocian, los grandes capitales, eso, no hay tasa de condena, y es, es casi un chiste, en realidad, que exista, porque no, no, nadie lo... En el mundo no se criminaliza eso, no, o sea, no pasa nada. Eh, y, y entonces, una era el blanqueamiento, y el otro elemento ahí tiene que ver con este. Precisamente por quiénes te terminan utilizando, para qué mercados son, o sea, y son principalmente para los mercados de los países ricos, o sea, este, para Europa, para Estados Unidos, ¿no? este, que por ejemplo las especies maderables muy cotizadas se venden por miles de miles de dólares, cuando acá se les paga una miseria, a, incluso a la gente que contribuye a esa actividad. Entonces, hay una visión incluso de nuestros países como proveedores de materias hacia otros países, no entonces acá no se respetan derechos ambientales, no se respeta la legislación, se corrompen los funcionarios, se corrompe el estado, pero en sus países digamos hay toda una anuencia porque se goza, se benefician de eso. No estamos hablando a nivel de los estados, no de los ciudadanos, aunque por supuesto hay una responsabilidad de los ciudadanos y de hecho, por ejemplo, hace un año y medio, una compañera suiza, cooperante, que vino a trabajar con nosotros en el MOSIC, organizó, por ejemplo, en, en Suiza un conversatorio sobre la ruta del oro, porque ella lo que decía es, hay que decirle a la gente también en Suiza que lo que están comprando está lleno de sangre, está lleno de sangre, o sea, eso está sucediendo sobre el tema de los líderes amazónicos miren en este caso yo es, es bueno nombrar a las personas pero yo creo que no son solamente las amenazas hacia las personas es una amenaza a los pueblos y a las comunidades que lamentablemente se centra en personas porque son lamentablemente los líderes quienes por precisamente liderar tener la visión tener el ímpetu de proteger sus territorios son quienes concentran o son sea, quienes son asesinados torturados amenazados etc pero son las comunidades enteras. O sea, cuando hablamos de las amenazas, cuando hablamos, por ejemplo, del CENEPA y de y Agustín Ortez, que son estos compañeros de, de la zona del CENEPA, no solo están amenazados ellos, están amenazados todas las comunidades que no quieren la minería ilegal, que no quieren el ingreso de otras economías criminales. Entonces, este, y una cosa que es lamentable es que no existe. Eh, en muchos de los casos no existe condena, no existe investigación, no se han resuelto los casos, este, o incluso hay casos hasta contrarios a, a, a ellos mismos, ¿no? Este, yo creo que, por ejemplo, uno de los momentos más simbólicos ha sido, por ejemplo, el asesinato de Edwin Chota y los otros compañeros que estuvieron aquí, eh, en esa zona que fueron asesinados junto con Edwin, ¿no? Este, porque hasta el día de hoy no hay condena sobre ese caso y eso que se convirtió en uno de los casos más mediáticos, ¿no? El caso de Edwin Chota, Leoncio Quintisa, Quintísima, Francisco Pinedo, Jorge Ríos. O sea, que fue un caso tan mediático internacional y todo, y hasta ahora no hay condena. O el caso, por ejemplo, de Arbildo Meléndez, que es este compañero que fue asesinado. O el caso de Magro Pío Peña, que fue asesinado y luego fue asesinado su hijo por la misma lucha que llevaba más de 20 años tratando de, de, de titular sus territorios. Entonces, lo que vemos es mucha indolencia, porque yo creo que también a los pueblos amazónicos no se les considera ciudadanos. O sea,. Este, no se les considera ciudadanos, o sea, hay una visión totalmente racista incluso sobre los pueblos amazónicos que hace que el Estado no los considere prioridad. O sea, si acá amenazan eh, a, un, a un empresario en Miraflores, seguramente tendrá la policía, tendrá investigadores, él mismo tendrá recursos para resolver eso, pero si amenazan a una comunidad en la frontera de la, del Perú, pues no pasa nada, porque bueno, ¿quién serán? Pues no. O sea, se, se morirán, ¿no? Y es lo que lamentablemente pasa. Yo lo que les invito ahí es a que revisen mucho, por ejemplo, las, las plataformas de las organizaciones. Hay CEP, está, como les decía, ORAU, que es, por ejemplo, de Ucayali, que es esta zona súper complicada para, para que ha tenido muchos asesinatos en esta zona, que están constantemente. Eh, denunciando las amenazas, yo les diría que sigan o de que es esta organización del CENEPA que, que he nombrado varias veces. Están los compañeros de Orpián, por ejemplo, de Orpio en Loreto, Orpián en Amazonas, el gobierno territorial en Amazonas Loreto, que son los One Piece, y tantos otros compañeros y compañeras y organizaciones pequeñas como FENAMAT, por ejemplo, en Madre de Dios, que es, han sufrido y van a lamentablemente seguir sufriendo esto, ¿no? Y por último, este tema de la sobrepoblación. Miren, nosotros tenemos una gran concentración de personas en, en, en la costa. O sea, es un problema eh, cómo está eh, ordenado nuestro territorio, porque es evidente que hay ejes, o sea, hay ciudades que han concentrado, este, que concentran todo, o sea, las oportunidades, los derechos, las posibilidades, la presencia del Estado, este, mientras que otros espacios, digamos, son abandonados porque no hay condiciones, no se generan condiciones. Yo no creo que el tema de sobrepoblación sea un problema en el caso del Perú. O sea, nosotros no necesariamente tenemos un problema de sobrepoblación. Lo que tenemos es un caso de mala distribución, ¿no? De los, de, de lo que es del territorio, o sea, de lo de ordenamiento del territorio, porque entonces tenemos, por ejemplo, Lima, que no produce casi, acá no, en Lima no se producen los alimentos, la mayoría de los alimentos, en Lima no hay mineras, en Lima no hay varias cosas, no hay madereras, o sea, aquí nos se extraen los recursos principalmente, no es que no, pero principalmente no es acá. Este, esto sucede en otras regiones, pero es Lima la que concentra los beneficios, los tributos de todas estas empresas. Entonces, cosas como, por ejemplo, el canon petrolero, es un chiste, o sea, eh, cuando hablamos de los pueblos amazónicos en el norte del país que están sufriendo la actividad petrolera durante décadas, décadas y que no tienen ni luz, no tienen ni agua, no tienen qué comer, ¿no? Este, cuando es en sus territorios, ahí al costadito donde se están haciendo los la explotación petrolera, este, y luego escuchas acá los políticos en Lima que dicen, "No, es que la, el petróleo este tienen que seguir haciéndose concesiones petroleras." El día de ayer y con esto acabo, el día de ayer, el MOSIC está presentando un proyecto de transición energética, de transición ecológica en el Congreso de la República. ¿no? Y que me desmienta a gusto si es que los funcionarios del Estado, lo que están diciendo desde, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, desde el ex Ministerio de, de, ¿cómo se llama? de. de bueno, se me fue. Desde de Energía y Minas no están diciendo que el petróleo trae progreso al Perú. Pregúntenle a las comunidades si trae progreso y verán que eso no es cierto. O sea, no porque no pudieron, sino porque cuando se debió hacer como se debió hacer, no se hizo. Se afectó, nunca se reparó, se dañó, se contaminó, nunca se reparó eso, ¿no? Y nunca se les dio, o sea, en, en términos de, de, de dinero, nunca se dio la plata para que ellos pudieran reinvertir eso allá. Entonces... Es, es pues una noción eh, bastante centrada en Lima, en las necesidades de Lima, en lo que Lima, y no Lima en total, sino un sector, ¿no? Que es un sector, eh, si quieres, élites políticas, económicas y sociales, piensan o quieren del país a costa, digamos, de un país totalmente eh, afectado por una lógica que no les, no les beneficia para nada, totalmente inequitativa y desigual, ¿no? Entonces... Creo que ese es un poco el, el panorama que tenemos. Muchísimas, muchísimas gracias Romina, creo que ha sido una extensa explicación bastante productiva para los compañeros, nos está ganando un poco el tiempo. Agradecemos mucho a tus tu respuestas bastante claras eh, eh, y, y que nos ayudan a ubicarnos. Es el momento de despedir a los compañeros y compañeras que están viéndonos o que están acompañándonos a través del Facebook Live. Aprovecho para pedirle a los compañeros y compañeras que están en sala y reiterarles de que esto no es un webinar. Es importante la participación de todas y cada uno de ustedes. Por lo tanto, es el momento de ir a, de ir a trabajo de grupo. Agradecemos a los compañeros y compañeras que nos siguen por el Facebook Live. Y les damos las gracias por, por acompañarnos cada semana. Con los compañeros que estamos ahora en sala, vamos a ir a hacer un trabajo de grupo, como ya saben que es parte de la metodología que aplicamos ahora. La pregunta que vamos a hacer y que vamos a responder y que vamos a traer para poder sistematizar hacia la próxima reunión va a ser, ¿qué propuesta en el tema de Amazonía y resistencia climática?